Bueno, pues un año más Camargo que rinde honor a sus deportistas. Los más pequeños, los medianos, los mayores, muchos premios los que se van a dar en la jornada de hoy. Estamos con el concejal de deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Camargo, con Gonzalo Rodeño. Me imagino que ya más tranquilo, que los preparativos habrán sido, bueno, para que no falte ningún tipo de detalle, pues habrá tenido que estar muy pendiente de todo. Gonzalo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad que esta semana ha sido una semana de muchísimo trajín, muchos preparativos, pero bueno, ahora ya unos minutos antes de que empiece la gala está todo preparado. Esperemos que todo salga bien y sea una fiesta, que es lo que todos esperamos. Camargo, que se viste de gala para premiar hoy a sus deportistas, ¿no? Sí, hoy es la 26ª edición ya de la fiesta del deporte, y para nosotros hoy es un día de fiesta, un día en el que los vecinos o el ayuntamiento digamos que ponemos en valor todos los éxitos deportivos de todos los deportistas e instituciones del Ayuntamiento de Camargo. ¿Quién vive con más intensidad esta gala de premios? ¿Los más pequeños o los políticos, los que estáis al frente ahora de, bueno, para que todo esto salga bien? Hombre, todos lo vivimos con intensidad, pero evidentemente los pequeños, y algunos no tan pequeños, son los que realmente lo viven a tope. Ver la cara de algunos niños, ya te digo, de algunos no tan niños, cuando se les galardona, pues es una pasada. Te llena, y a los niños evidentemente ven recompensado pues todo el esfuerzo y dedicación que han tenido durante el año pasado, y claro, es una pasada. Está muy claro que toda inversión que se haga en el deporte con los más pequeños, pues bueno, pues es una inversión bien hecha, ¿no? Nunca, nunca será suficiente. En todos los lo mismo que destinamos un euro, porque estamos en salud y en estos niños que hacen deporte todos estos años, el día de mañana seguro que es un saludable. ¿Algo es suficiente para acciones deportivas o más, Gonzalo? Nosotros había una oferta deportiva muy amplia, para que esta misma. Entonces, a día lo que estamos haciendo es las infraestructuras que ya tenemos, modernizándolas. A corto plazo no hay ninguna nueva instalación prevista, pero sí las que se han quedado más obsoletas, por supuesto que las estamos modernizando. Y a día de hoy estamos ahí, estamos a pre. ¿Alguna más? Pues por supuesto que nos vendría mejor, pero estamos dando servicio a prácticamente al 100% de toda la demanda que tenemos. ¿Cuántas escuelas deportivas hay en el municipio, Gonzalo? Pues ahora mismo tenemos en torno a 20 escuelas deportivas. Yo creo que prácticamente la mayoría de los deportes. Ahora, pero ya te digo, 20, 20 y pocas, no sé el número, pero bueno, prácticamente todos los deportes están cubiertos. ¿Qué mensaje le podemos mandar a los más pequeños, a los que todavía están con esos teléfonos, con esa PlayStation y no hacen el suficiente deporte? No, que sé, evidentemente, que se acerquen al deporte, que se van a divertir, que van a estar mejor físicamente, que van a hacer amigos, que van a aprender a trabajar en equipo, valores como la solidaridad, el esfuerzo, el tesón, que es decir, que les va a venir bien para los estudios, pero bueno, sobre todo, que lo van a pasar muy bien, que se van a divertir. Pero bueno, yo creo que cada vez los niños, hubo unos años allá atrás que se quedaron un poco estancados con las nuevas tecnologías, pero yo creo que ahora otra vez estoy viendo que están volviendo a volcarse en el deporte. De todas formas, en Camargo, históricamente, es un municipio deportivo, y ha sido, es y será. Y ahora que habéis empezado la temporada de bolos con el equipo más laureado de todos los tiempos, con la partida de Puerta Roper como líder tras las dos primeras jornadas. Hombre, está muy bien. Ahora mismo dos jornadas, dos victorias. Va a ser una temporada larga, una temporada dura, después de la lesión de Rubén. Pero bueno, esperemos que a final de temporada se consiga el mayor de los éxitos posibles. Ellos, yo sé que van a competir a tope. Hay una cuadrilla muy buena. Y bueno, esperemos que pueda ser una temporada por lo menos como la del año anterior, que ya fue bastante buena. Pues muchísimas gracias, Gonzalo, y enhorabuena por este magnífico trabajo realizado en esta gala del deporte que ya cumple 26 años de edad. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues en esta ocasión estamos con la máxima autoridad municipal, la alcaldesa del Ayuntamiento de Camargo, Esther Volado, además una mujer que vive el deporte con mucho interés y con mucha intensidad. Cada vez que hay una competición deportiva, en lo que puede, ahí está. No sabemos qué tal andará de su lesión. Esther, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues ¿qué sí tal vamos? Bueno, de la lesión recuperando poco a poco, más lenta de lo que pensaba, y bueno,
por el resto, pues contenta. Hoy un día de fiesta en Camargo y espero pues disfrutar con el resto de niños de la fiesta de su día, ¿no? En el que ellos son los verdaderos protagonistas. Hoy es un día especial porque ver a los chavales, bueno, por vivir con esta intensidad la gala del deporte, pues es importante, ¿no? Hombre, es importante, además es un día que de los actos en los que más me gusta presidir, porque pues, por gran aficionado al deporte, amante del deporte que soy, de todos los deportes en general, me quedo con, como siempre digo, con el baloncesto, que es mi deporte estrella, pero me gustan absolutamente todos los deportes y de todos disfruto, y como bien has dicho antes, procuro siempre que tengo un rato libre, pues una de mis aficiones y mis hobbies es ver deporte, con lo cual pues hoy es un día pues para mí pues en el que estoy especialmente a gusto y cómodo. Quizás, bueno, pues el ganar títulos es importante, pero como siempre decimos, lo más importante es participar, que haya representación del municipio, pues en prácticamente en todos los deportes. El éxito en el deporte no solamente es ganar, yo creo que el éxito en el deporte al final es ser persona por encima de todo, y lo que el deporte te deja son ese grupo de amigos que has hecho a lo largo de la vida deportiva y con lo que has compartido absolutamente tantísimas cosas y has convivido con ellos pues situaciones en las que en un vestuario pues todos sabemos lo que sucede. Hablábamos anteriormente con el concejal de deportes, con Gonzalo Rodeño, de que la marcha del equipo de Puerta Roper en este comienzo de temporada pues es esperanzadora. Yo ya decía desde la primera ocasión que retransmitíamos un partido en la bolera de Puerta Roper que había que felicitar pues a la alcaldesa, a la corporación, por esa magnífica instalación, por la limpieza y por, bueno, pues que daba gusto ir allí. Tenemos que transmitírselo ahora aquí públicamente. Y hablando de bolos, pues bueno, parece que se están acercando ya los jugadores de Puerta Roper, el equipo más laureado y también un equipo que vive la alcaldesa del Ayuntamiento de Camargo. Sí, solemos ser asiduos a las boleras y nos solemos ver en ellas, ¿no? Y la verdad que bueno, pues felicitarles por la temporada que hicieron el año pasado. Creo que es muy difícil el conseguir el mismo éxito que el año pasado, pero todo lo que consigan este año, pues con la baja tan importante a este comienzo de liga de Rubén, va a ser pues bueno, pues va a ser también importante, aunque no ganen nada, el estar ahí peleando por todos los títulos va a ser importante, y animar aquí a Rubén a que se recupere. Y además yo sé que Rubén va a servir de revulsivo al resto de compañeros para sacar el equipo adelante y ganar algún título. Estoy absolutamente convencida. Alcaldesa, ¿qué mensaje le mandamos a los más pequeños que nos estarán viendo y dirán, ¿a qué escuela me apunto yo? Que practiquen deporte, cada uno el que le guste. Yo animo a que hagan un deporte en equipo, porque los valores que da el deporte de equipo no son iguales que los individuales, pero cada uno practique el deporte que le gusta, que en Camargo pueden ser todos. Pues bien, muchísimas gracias y enhorabuena por un magnífico trabajo. A vosotros, muchas gracias. We
Buenas tardes. La gala del deporte ha comenzado. Presentan la gala Nines Gómez y Paco Pis. Digo que mi apellido es más fácil de recordar y por eso no. Sí. Gómez, pues al final. ¿Verdad? Hay muchos. Bueno, buenas noches a todos. 17 modalidades deportivas diferentes. Son 22 asociaciones locales. 17 programas de deporte base. 16 equipos de asociaciones locales. 52 deportistas individuales. Y una empresa colaboradora. Bueno, pues todo esto con la idea de que las distinciones sirvan de agradecimiento y de ánimo para todos, para seguir haciendo el deporte un elemento de convivencia y sobre todo de diversión. Está presidiendo este acto la alcaldesa de Camargo, Esther Volado, a la que saludamos. Alcaldesa, muy buenas tardes, bienvenida. También como invitada especial a esta gala está la directora general de Deportes del Gobierno de Cantabria, Zara Usueguía. A la que saludamos también muy especialmente, ella ya conoce la fiesta del año pasado, seguramente que recordará, bueno, pues este espacio con algunos cambios en cuanto al escenario, etcétera, etcétera, pero yo diría que con la misma ilusión o más. Bienvenida, directora general del Gobierno de Cantabria. También nos acompañan concejales y concejalas, miembros de la Corporación Municipal, así como presidentes y presidentas de las juntas vecinales de nuestro ayuntamiento, de nuestro Real Valle de Camargo. Así es, Paco. Todos ellos entonces nos van a ayudar, como siempre, a entregar estos galardones, estos premios que son exclusivos de esta fiesta. Bien, y vamos a comenzar ya, si les parece a todos ustedes, y vamos a hacerlo antes de la bienvenida oficial de la alcaldesa de Camargo y de las palabras también de la directora general del Gobierno de Cantabria, con un vídeo resumen de un poco pinceladas de lo que supone el deporte en nuestro ayuntamiento, que es algo muy especial y muy importante. Nosotros lo ponemos de manifiesto cada año en estas fiestas del deporte. Vemos ese vídeo que seguro les va a gustar e inmediatamente después seguimos y entramos ya en materia. Bienvenidos, que disfruten. Bueno, pues espero que ya estéis disfrutando ya con este primer vídeo, con unas imágenes que además son obra de fotografías del fotógrafo municipal de Alberto. Y vamos a lo primero, pues a llamar a la alcaldesa de Camargo para que se acerque por aquí, nos dé la bienvenida y luego ya
pues vamos con los primeros galardones. Con no este os preocupéis, colado. Porque están todos preparados aquí para ir haciendo entrega. Yo sé que tenéis muchas ganas. Además, he visto que hay hinchada de alguno de los clubes, sí. Que eso está muy bien. Pero ahora lo primero es que comience la fiesta de forma oficial y para ello la alcaldesa de Camargo, Esther Volado, nos va a dirigir unas palabras. Alcaldesa. Directora Regional de Deportes, concejal de Deportes, Gonzalo Rodeño, miembros de la Corporación Municipal, padres, madres y sobre todo a vosotros, los deportistas, buenas tardes a todos. La verdad que en actos como el de hoy, pues son de los que más a gusto estoy el compartir este ratito con vosotros, por muchas razones. La primera de ellas, porque soy aficionada, gran aficionada al deporte y comparto con vosotros muchas otras cosas y sobre todo también en especial porque el deporte es una de las señas de identidad de nuestro municipio, que hace que Camargo llevemos décadas apoyando a los equipos y arropando a los deportistas. Y más orgulloso aún me produce ver que somos uno de los municipios que más escuelas deportivas tiene y sobre todo uno de los que más niños y niñas tiene entrenando cada tarde y practicando deporte cada fin de semana. Y esto es así porque somos muy conscientes de la importancia que tiene el deporte para la formación de personas y de los beneficios que tiene el ejercicio físico para los niños. Y no es mérito exclusivamente del ayuntamiento, sino que es un trabajo conjunto y compartido con las familias, con las madres, los padres, los tutores, que son conscientes de la importancia que tiene la práctica del deporte para el desarrollo social y personal desde la infancia. De hecho, consideramos que el deporte juega un papel muy importante desde el punto de vista formativo, ya que a través de la actividad deportiva se educa y se inculcan valores como el compañerismo, el trabajo en equipo, el espíritu de superación, la humildad y un largo etcétera. Se inculcan, en definitiva, valores que jugarán un papel muy importante en el futuro desarrollo de estos pequeños, cuando sean adultos, y para ello hay que seguir profundizando en ese carácter educativo del deporte por encima de los resultados. Por esa razón, quiero aprovechar este acto para expresar también nuestro más profundo rechazo hacia la violencia en el deporte y abogar por trabajar para desterrar de una vez por todas imágenes como esas ocurridas recientemente en Baleares, que seguramente todos habéis visto y que se han hecho muy conocidas, en la que unos padres fueron los tristes protagonistas de una pelea en el transcurso de un programa de un partido infantil. Perdón. Un caso llamativo que lamentablemente no es excepcional y que se repite en muchas ocasiones a lo largo de cada año en nuestro país, en deportes en los que los niños juegan y los padres compiten en las gradas. Casos como ese, que se viven en muchos fines de semana en nuestro país, nos exigen que como adultos reflexionemos y nos replanteemos qué valores son los que en ocasiones transmitimos a los niños. Porque por encima de todo, los adultos tenemos que guardar un comportamiento ejemplar en los terrenos de juego y en las competiciones, como ocurre afortunadamente en el 90%, en el 99% de los casos. Y más aún, tenemos que guardar un comportamiento ejemplar cuando hay niños delante. Y por ello hay que expulsar del deporte a esos pocos garbanzos negros que, pese a su edad adulta, no son ejemplo para nadie y que ven el deporte solo como un campo de batalla en el que únicamente vale la victoria. Porque esa mentalidad no tiene cabida en el deporte. Hay algo muchísimo más importante que ganar. El deporte son otros valores. ¿Quién tiene más mérito? ¿El que compite para vencer o el que participa sabiendo que su mejor logro será acabar una carrera? ¿Quién ama más el deporte? ¿El deportista que tiene buenas cualidades y destaca por encima de sus compañeros o aquel que entrena cada día con la esperanza de estar en la alineación, aunque sea para estar en el banquillo, o el que obtiene su mejor recompensa al participar pese a no ser el miembro más importante de un equipo? Como dice el lema olímpico, más rápido, más alto, más fuerte. El valor de las victorias no está en la satisfacción de vencer, al contrario, sino en el respeto de superarse a uno mismo y de alcanzar mejores marcas. Y vosotros sois el mejor ejemplo de ese espíritu de superación. Es motivo de orgullo comprobar el gran nivel de nuestro deporte y nuestro potencial tanto a nivel individual como colectivo. Y es de justicia felicitaros a vosotros, a los deportistas, a los clubes, por los muchos éxitos y reconocimientos que habéis alcanzado a nivel local, regional, nacional e internacional. Gracias de corazón y felicidades por superaros cada año y alcanzar mejores marcas. Y para ello,
para que todo esto pueda continuar en nuestro empeño para seguir trabajando, vamos a seguir trabajando desde el Ayuntamiento de Camargo, como hemos hecho siempre, y como siempre se han hecho los diferentes equipos de gobierno a lo largo de las legislaturas, por conseguir seguir colaborando y apoyando al deporte, por seguir siendo parte, en definitiva, de ese gran equipo que formamos entre todos, la gran familia del deporte en Camargo. Y somos uno de los municipios que más apoya el deporte y es uno de los municipios que dispone de un mayor abanico de disciplinas deportivas que se practican en su territorio. No voy a entrar a enumerarlas porque posiblemente se me quede alguna en el tintero, pero solo tenéis que abrir los periódicos, escuchar las radios, ver las televisiones o leer la prensa digital para constatar que el nombre de Camargo está presente en muchos deportes, que los equipos camargueses están a la vanguardia de sus respectivas especialidades y que desde el municipio se siguen impulsando pruebas que ayudan a fomentar el deporte como fuente de bienestar. Como no puede ser de otra manera, ese respaldo lo vamos a seguir ofreciendo, contribuyendo económicamente a dar apoyo a los clubes y a las agrupaciones deportivas, tanto las grandes como las disciplinas minoritarias, que necesitan igualmente de esa ayuda. Y, por supuesto, lo vamos a seguir haciendo contando con unas infraestructuras municipales de gran nivel para la práctica deportiva y mejorando aquellas que lo necesiten, para que los usuarios y los equipos que los emplean puedan disfrutar de ellas en las mejores condiciones. Desde el Ayuntamiento de Camargo vamos a continuar apoyando el deporte porque, como he dicho en otras ocasiones, el trabajo en equipo siempre ofrece mejores resultados para todos. Antes de dar la palabra a Zara Orsuguía, que es la directora regional de deportes, me gustaría dejaros, sobre todo para los deportistas y para los deportistas más jóvenes, dos frases de dos personas que para mí en el deporte siempre fueron referente. Una por su comportamiento deportivo, como fue el maestro Alfredo Di Stéfano, y que hace poquitos días, la que sin duda para mí es la mejor deportista española de todos los tiempos, que es Ruth Beitia, nombró en una prensa, y que dice que ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Y luego para mí, que ha sido mi ídolo siempre y mi referente en el deporte, tanto por sus valores deportivos como sus valores personales, era Michael Jordan. Michael Jordan está considerado el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Ha ganado absolutamente todo y todos los títulos. Y decía que ha fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. Perdón. He jugado casi 300 partidos. 26 veces he fallado mi canasta en la que confiaban para ganar el partido. Y la he fallado. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso que he tenido éxito. Nunca de verdad tengáis miedo a fracasar, sino tener miedo a no haberlo intentado. Muchas gracias y buenas tardes. Disfrutar de la fiesta. Muchísimas gracias, alcaldesa. Pues, como Esther Volado ha dicho, vamos a escuchar también en el arranque de esta fiesta, de esta 26ª edición ya de la Fiesta del Deporte Ayuntamiento de Camargo, las palabras de la representante del Gobierno de Cantabria, la directora general Zara Orsuguía, que nos acompaña hoy, que es nuestra invitada especial. Adelante, directora. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y yo la verdad que voy a ser breve porque los importantes aquí sois los deportistas y es el reconocimiento a ese transcurso de todo el año, pero sí quiero transcribir cada una de las palabras que ha dicho vuestra alcaldesa porque me sumo a esa petición de quitar la violencia del deporte porque creo que vivimos espectáculos bochornosos y que el deporte no es para nada eso, sino todo lo contrario. Y en resumen deciros dos palabras que son enhorabuena y gracias. Enhorabuena a todos los que hoy estáis aquí galardonados y, como ha dicho Esther, a los que también no habéis llegado a tener ese galardón, porque creo que todos sois igual de importantes para que alguien llegue a tener ese reconocimiento. Y gracias a todos, al Ayuntamiento, como decía, a todas las corporaciones que han estado aquí. Cuando me dicen que Camargo una gala más, para mí no lo es. Camargo creo que es una gala importante. Una gala que tenemos grandes deportistas y que van a salir muchos más. Y como decía la alcaldesa, solo hace falta abrir los periódicos, ver la prensa y la televisión para ver el gran éxito que tiene el deporte en Camargo. Y como decía, daros las gracias a todos, a las instituciones, pero por supuesto a todas las familias deportivas, a los clubes, a las federaciones, a todos los deportistas, monitores, entrenadores y sobre todo a las familias que hacéis posible que vuestros hijos e hijas lleguen
lleguen alto en el deporte. Nosotros seguiremos, como siempre, apoyando para que las infraestructuras deportivas estén a la altura y puedan desarrollarse la actividad deportiva y, por supuesto, en todos los demás aspectos. Así que muchas gracias y espero seguir acompañándoos más años. A disfrutar de la fiesta. Gracias, directora. Pues vamos ya con el primero de los galardones de la fiesta, Paco, que está designado por la Comisión Municipal de Deportes y es la asociación destacada por sus méritos deportivos, sociodeportivos. En este caso, pues es el Club Natación Camargo. En cuanto a los méritos deportivos, pues vamos a comentaros que han sido ganadores de la Copa Federación, que es el trofeo más importante de Cantabria por equipos, también campeón del medallero en el regional de verano con 26 oros de los 42 posibles, campeón del regional de verano infantil junior y senior, campeón regional de relevos masculinos y femeninos, campeón del campeonato regional de larga distancia en aguas abiertas, campeón del circuito cántabro de travesías y 12 representantes del club han estado en campeonatos de España, además de conseguir 14 récords de Cantabria. Lo que pasa es que también hay que sumar distintos méritos sociales y distinciones, como por ejemplo la recogida de alimentos para las familias necesitadas del Ayuntamiento de Camargo o la celebración del séptimo desafío 50x50 con récord de España oficioso, la celebración de la fiesta social del aniversario del nacimiento del club, el premio a la trayectoria deportiva entregado a la Federación Cántabra de Natación por los 25 años de promoción de la natación en el municipio de Camargo y en toda nuestra comunidad autónoma, y también el premio del Ayuntamiento de Camargo por su contribución a la sostenibilidad durante 25 años de trayectoria dedicada a la promoción del deporte en Camargo, en sus facetas de salud, faceta educativa o también convivencial, competitiva y de ocio saludable. Edición y distribución gratuita de 1.000 ejemplares de la revista La Crosse como medio de comunicación directa con todos los vecinos de Camargo. Estamos hablando del Club de Natación Camargo, orgullosos de tenerles siempre con nosotros, especialmente en esta fiesta. Va a entregar ese galardón Esther Volado, que va a recoger el presidente del club, acompañado de su equipo directivo, y con un fuerte aplauso, por favor, porque además es el primer galardón. Vamos ahora con las entidades destacadas por su colaboración en el deporte de Camargo, que también reciben un diploma y un galardón acreditativo, Paco. Sí, y que además es novedad, es un trofeo diferente cada año y es novedad en esta nueva edición de la Fiesta del Deporte. Vamos con ello. Bueno, en este caso el galardonado ha sido el restaurante La Toba, porque ha sido patrocinador de dos equipos del Club de Pádel Camargo, patrocinador también de un equipo de fútbol 7, colaborador del Club Atletismo Ría del Carmen, también colaborador de la MIDE de baloncesto y colaborador del Club Natación Camargo. Va a hacer entrega de este galardón la directora general de Deportes del Gobierno de Cantabria, Zara Usuerguía, y también tenemos pues un representante de la empresa que está con nosotros, de La Toba, que se acerca ya por aquí para recogerlo. Un fuerte aplauso para esta empresa. Enhorabuena, es un premio también especial e importante, el apoyo de las empresas al deporte local. Bueno, pues hemos empezado y no vamos a parar. Vamos a seguir entregando premios durante un rato largo y vamos a tener también la presencia de las alumnas de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica, que cada año llegan aquí muy emocionadas, muy contentas, estrenando además coreografías que después desarrollarán. Por ejemplo, la siguiente cita va a ser en verano, la clausura de la Escuela Municipal, que
Paco Larrauri lo sabrá, pero me suena que va a ser el 18 de junio, cuando ya hayamos empezado las fiestas patronales de San Juan. Pero hoy estrenan, repito, distintas coreografías basadas en el musical Gris, que quien más, quien menos conoce. Algunos les conocemos esos musicales por cuestión de años, pero no vamos a entrar en esos detalles, ¿eh? Vamos con más premios, Nines. Bien, vamos, Paco, con más premios, porque le toca ahora a las asociaciones destacadas por sus programas de deporte base, que como siempre pues son muchas las que tenemos aquí en nuestro municipio, que desarrollan esos programas con los más pequeños, y vamos a pasar a nombrarlas para que poco a poco se vayan acercando por aquí. En balonmano tenemos al Club Balonmano Camargo, también tenemos en ajedrez, Club Ajedrez Camargo, en atletismo, el Club de Atletismo Ría del Carmen. En baloncesto, la agrupación deportiva Amide. Bolos, la peña bolística Puerta Roper. En ciclismo, la peña ciclista Sprint. Fútbol, la Unión Montañesa de Escobedo. El Club Deportivo Revilla. El Velarde Club de Fútbol. La peña Paco Liaño. En fútbol sala, la agrupación deportiva Herrera. El Club Natación Camargo. El Club Petanca Tablanca. Club de Remo Valle de Camargo, que vayan saliendo, por favor, para que se les entregue los diplomas, representantes de estos equipos que estamos nombrando. Además del Club de Remo Valle de Camargo, el Club de Tenis de Mesa Alcachón, Club de Tenis de Mesa Pedro Velarde, el Club de Tenis de Mesa Pedro Velarde, hemos dicho, y el patinaje artístico a la agrupación deportiva Mateo Escajedo. Va a hacer entrega de estos galardones el concejal de deportes del Ayuntamiento de Camargo, Gonzalo Rodeño, que también se acerca. Vamos a la cara, chavales. ¿La anuncias tú? ¿La anuncio yo? Sí.
Enhorabuena a todos. A todos los deportistas que representan, los directivos que han subido a recoger este galardón. El deporte base como algo fundamental en todos los deportes y especialmente aquí en nuestro ayuntamiento. Vamos a parar un poquito, vamos a bailar, o vamos a ver bailar mejor. Así es, Paco. Vamos a ver a las más pequeñitas de esta escuela de municipal de gimnasia rítmica, que como tú decías, está inspirado este año en la película Gris. Y vamos a ver a las pequeñas Pink Ladies en ese montaje ambientado un poquito en los años 50. Un fuerte aplauso para ellas. Alumnas de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica. Vamos a verlo. Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning. Greased lightning. Get some overhead lifters and 4-barrel quads, oh yeah. We talking, what we talking? Fuel injection cut up in chrome plated rods, oh yeah. I'll get the money, I'll keep you get the money. With the 4-speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit, you'll be getting lots of tin. Greased lightning. Pues nada, hemos disfrutado un montón con las pequeñas Pink Ladies y bueno, todavía hay más números por allá para a lo largo de la gala. Continuamos ahora con los deportistas destacados a nivel local y regional y vamos con deporte adaptado. El premiado en esta ocasión es Sergio Gutiérrez García. Es deportista de atletismo adaptado y boccia. Primer, entre sus méritos, destacamos que ha sido el primero en el Campeonato Autonómico de Cantabria de Atletismo y décimo en el Campeonato de España de Boccia. Va a hacer entrega de este galardón la concejala María Fernández, que pedimos que se acerque por aquí. ¿No está María? Bueno, pues entonces vamos a ver si tenemos a la alcaldesa, que está aquí cerquita también, si es tan amable y se acerca a dar ese galardón a Sergio Gutiérrez. Un fuerte aplauso. Enhorabuena. Y
Enhorabuena, Sergio, todo un campeón, ya lo creo que sí. Y esta noche vamos a tener, ya lo han escuchado ustedes en el comienzo de esta gala, distintos deportes, pero echando un vistazo en estos días al guión de esta fiesta, pues veíamos que el ajedrez aparece, y mucho, afortunadamente. Deportista del Club Ajedrez Camargo, campeón regional escolar de Cantabria, categoría cadete, es un galardón que va a entregar el concejal del Ayuntamiento de Camargo, Eugenio Gómez, y el campeón es César Maurit Fernández. César Maurit Fernández, ajedrez. Enhorabuena. Vamos ahora con otra disciplina, vamos con el pádel. La deportista galardonada en esta ocasión es una deportista del Club Arayas, campeona regional de Cantabria en categoría cadete y componente de la selección cántabra de menores. Hablamos de Marina González García. Hace entrega del galardón Diego Movellán, concejal del Ayuntamiento de Camargo. Y del pádel al tenis de mesa, deportista del Club Tenis de Mesa El Cachón, campeón regional absoluto de Cantabria individual y dobles. Es un galardón, dos galardones, diploma más galardón especial de esta fiesta que va a entregar el concejal del Ayuntamiento de Camargo, Ángel Gutiérrez, a David Cumbrados Gil. Bueno, yo creo que es uno de los galardonados más jóvenes de estas ediciones que llevamos en la Gala del Deporte. Bueno, una promesa que tenemos ahí ya. Vamos ahora con triatlón. El deportista que galardonamos es del Club Triatlón Camargo, campeón del circuito cántabro de triatlón junior y campeón regional de Cantabria junior de triatlón. Es Carlos Moreda Reguera. Va a entregarle el galardón Joaquín Arroyo, concejal del Ayuntamiento. Vamos con balonmano. Deportista del Club Balonmano Camargo, componente de la selección cántabra de balonmano infantil. Un galardón que va a entregar el concejal del Ayuntamiento de Camargo, Carlos González, a Pablo Liaño Marquijano. Enhorabuena. Bueno, pues del balonmano nos vamos ahora al esquí, con una campeona de esquí de Cantabria alpino en categoría menor de 12 años. Estamos hablando de Alba Ordóñez González. Le hará entrega del galardón el concejal Héctor Lavín. Enhorabuena, Alba.
Ahora remo. Premiamos a continuación a un deportista del Club de Remo Valle de Camargo, campeón regional de Cantabria de remo olímpico, modalidad esquif, categoría cadete. Galardón que va a entregar el concejal del Ayuntamiento de Camargo, Amancio Bárcena, que nos acompaña. Y ese galardón se le lleva Ignacio Balbona de Andrés. Más premiados, en este caso pues ya en grupo, tenemos el tenis de mesa con 8 deportistas. Deportistas del Club de Tenis de Mesa Pedro Velarde y también campeones regionales de Cantabria y componentes de la selección cántabra en diferentes categorías. Pedimos que se acerquen por aquí Muriel García Calderón, Celia Herrero Díez, Ángel Rodríguez San Emeterio, Lucía Sánchez Sousa, Alejandro Sánchez Sousa, Álvaro Valiente Oyola, Inés Lavín del Hoyo y Mónica Zangua. Va a hacer entrega de este premio Héctor Lavín. Enhorabuena a todos. Vamos a llamar ahora a 8 deportistas. El deporte es el balonmano en concreto. Candidaturas presentadas por el nuevo club de balonmano local Handball Camargo 1974. Deportistas componentes de la selección cántabra de balonmano en diferentes categorías. Son los siguientes. Y les pedimos por favor que se vayan acercando. Celia Fernández Luna, Carolina Acosta Cobo, Lara Ortiz Bear, Carmela Pérez López, Andrea Sainz Bear, Aitana Antón Saiz, Andrea Blanco Madrazo y Cecilia Moreno Poza. Van a entregar estos galardones, como además son muchos, Marían Vía y Ángel Bedia, presidentes de las juntas vecinales de Escobedo de Camargo y de Cacicedo de Camargo. Así que Marían, Ángel, si son tan amables, nos ayudan entre los dos a entregar estos galardones. Muchas gracias. Un aplauso. Enhorabuena. Bueno, pues saltamos del balonmano al atletismo, que también somos una gran potencia. Paco. Y ya sabéis que tenéis que ir corriendo a hacer los deberes para mañana, porque mañana examen hay seguro. Sí.
Pues como decía, vamos con el atletismo. Atletismo. Son deportistas todos ellos del Club de Atletismo Camargo Ría del Carmen. Han sido campeones regionales de Cantabria en diferentes modalidades y categorías. Vamos a ir llamando a estos jóvenes atletas para que vayan subiendo por aquí. José Manuel Herrera Gómez, Enrique García González, Paula Fernández Casuso, Andrea Ocejo Toca, Iván Arias Camus, Adrián Prieto Sordo, Sebastián Silva Cárcamo, Juan Carlos Villa Valle, Francisco José Maroto Montserrat, Adrián González Sainz y Raquel Pardo de Santallana. Que se acerquen por aquí. Les van a entregar los galardones los concejales Jorge Crespo y Silvia del Castillo. A veces cuando se está aquí arriba y te pasan una nota, pues uno se asusta un poco. La nota que nos acaban de pasar, bueno, ya estamos más tranquilos, no es nada grave. Todo lo contrario, es una muy buena noticia. Esta gala va a ser retransmitida por Popular Televisión próximo martes, 10:30 de la noche. ¿Puede ser? Seguro, además. Popular Televisión, no lo olviden. Martes, 10:30. Que se agrupen un poquito más para la foto. Nos dicen los fotógrafos. Enhorabuena. Gracias. Vamos a seguir y vamos a seguir con natación. Solamente un momento de silencio en la medida de lo posible para que los deportistas escuchen bien su nombre y puedan llegar con rapidez. Son deportistas del Club Natación Camargo, campeones regionales de Cantabria y campeones de la selección cántabra en diferentes modalidades y categorías. Les nombramos a todos, son 12 deportistas en concreto. Laura García Movellán, Alejandro Barros López, Jorge Bedia Cadelo, Jesús García Vélez, Lucía Núñez Castanedo, Pablo Fernández Salcines, Eric Faureanu, Cecilia Casado Gándara, Marina Cordovilla Serrano, Mario González Bustillo, Carmen Ortiz de la Fuente y Francisca Isabel Pascual Sanz. Van a entregar este galardón Carlos González, concejal del Ayuntamiento de Camargo, y la presidenta de la Junta Vecinal de Escobedo, Marían Vía, porque son muchos los galardonados y necesitamos ayuda. Marían, por favor, si eres tan amable.
Vamos muy bien de tiempo. Todavía nos quedan galardones, pero vamos bien de tiempo. Valiaño es una hora menos, además. Algunos delante. Alguno abajo, nos dice el fotógrafo. Unos delante, un poquito así agachados. Los otros detrás para la fotografía. Aquella esquina también. Así, dos filas. Y como antes decíamos, el próximo martes en Popular Televisión, 10:30 de la noche, pues veremos esta gala y ahí aparecerán en imágenes las alumnas de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica y en concreto también sí, pues los este números, momento. Efectivamente. Vamos a ver a Ángela Crespo Gutiérrez de esta Escuela de Gimnasia Rítmica que nos va a hacer una actuación de manos libres. Estupenda, Ángela Crespo. Vamos ahora con más contenidos, con los equipos destacados a nivel local y regional. Paco, vamos con atletismo, porque tenemos al campeón regional de Cantabria de relevos 4x50 metros, Benjamín Femenino. Del equipo relevo Benjamín Femenino del Club Atletismo Camargo, Ría del Carmen. Y pedimos que se acerque por aquí esta persona, alguien del club. Va a hacer entrega Jorge Crespo, el concejal Jorge Crespo, y se puede acercar alguien por aquí del Club Atletismo Camargo. Sí, un representante del Camargo Ría del Carmen, que tendremos por aquí. Sí, tenemos por aquí a una joven representante del club. Dos jóvenes, bueno, podéis subir por aquí más. Es el equipo relevo Benjamín Femenino.
Campeonas regionales de Cantabria, repetimos, de 4 por 50 metros. Que seguro que son las chicas más rápidas de la clase. Hablábamos del ajedrez esta tarde, vamos a volver a hablar de ajedrez. Vamos a hacerlo con el equipo infantil femenino del Club Ajedrez Camargo, campeón regional escolar de Cantabria, galardón que va a entregar a un representante, o dos o tres, o los que quieran subir, da igual, que estamos de fiesta, el concejal del Ayuntamiento de Camargo, José Ángel Diestro. José Ángel, si eres tan amable. Al club, equipo infantil femenino del Club Ajedrez Camargo. Enhorabuena a la joven ajedrecista. Y continuamos ahora con más equipos. Balonmano. El equipo alevín masculino 2 del Club Balonmano Camargo ha sido campeón regional de Cantabria. Pedimos que se acerque por aquí algunos representantes de este equipo alevín. Va a hacer entrega al concejal Eugenio Gómez de este diploma y detalle acreditativo. Pedimos que se acerquen por aquí. Bueno, vamos a pedirles que para la fotografía hagan una formación así en dos filas, chavales. Por favor, para la fotografía, se agachan un poquito. Pasamos al triatlón, campeón circuito escolar de triatlón, campeón regional escolar de Cantabria de triatlón por equipos. Equipo del Club Triatlón Camargo, galardones que va a entregar la concejala del Ayuntamiento de Camargo, María Jesús Santamaría, a los representantes de ese equipo del Club Triatlón Camargo. Ahora sí, un fuerte aplauso, por favor. Vamos con más equipos, en este caso con la natación y el equipo femenino del Club Natación Camargo, que ha cosechado numerosos premios, campeones regionales de Cantabria de relevos en 4 por 50 metros, 4 por 100 metros y 4 por 200 metros libres. Ya se acercan por aquí representantes de ese equipo femenino. Va a entregar Guillermo Plaza, el concejal del Ayuntamiento de Camargo, este diploma y detalle acreditativo. Enhorabuena.
Vamos con natación. Equipo masculino de natación, del Club Natación Camargo, antes eran las chicas, ahora les toca a los chicos, que han sido campeones regionales de Cantabria por relevos, 4 por 50 metros, 4 por 100 metros y 4 por 200 metros libres, además de 4 por 50 y 4 por 100 metros estilos. Se acerca por aquí uno de los representantes de ese equipo masculino y entrega Ángel Gutiérrez, concejal del Ayuntamiento, por favor, hace entrega de este diploma y del detalle conmemorativo a estos jóvenes nadadores. Seguimos con remo. Es el equipo campeón regional de Cantabria de bateles. Estamos hablando del equipo alevín masculino del Club de Remo Valle de Camargo. Galardón que va a entregar al representante y representantes de este equipazo, la concejala del Ayuntamiento de Camargo, Carmen Carral. Doña Carmen, por favor. Más remo, ahora le toca al equipo alevín femenino del Club de Remo Valle de Camargo, que se vayan acercando por aquí, las chicas que han sido campeonas regionales de Cantabria de bateles. Se acercan por aquí las remeras y va a entregar la concejala Marían Vía. Pedimos que se acerque. Presidenta de la Junta Vecinal, no concejala. La presidenta de la Junta Vecinal de Escobedo. Seguimos con más remo porque tenemos pues un montón de galardonados. Es el equipo infantil masculino del Club de Remo Valle de Camargo, que han sido campeones regionales de Cantabria de remo olímpico en la modalidad doble scull. Se acercan por aquí los chicos. Entrega Raquel Cuerno, presidenta de la Junta Vecinal. Raquel. Y con remo seguimos, esta vez con los campeones regionales de Cantabria de remo olímpico, modalidades 8 con timonel, 4 sin timonel, 2 sin timonel y doble scull. Es el equipo cadete masculino del Club de Remo Valle de Camargo. Entrega el concejal, primer teniente de alcalde de este ayuntamiento, Héctor Lavín, a este equipo de campeones.
Vamos ahora con el equipo cadete femenino del Club de Remo Valle de Camargo. Equipo cadete femenino, han sido campeonas regionales de Cantabria de remo olímpico en modalidades 8 con timonel, 2 sin timonel y doble scull. Hace entrega del galardón María Jesús Santa María. Pues vamos a finalizar ya con este apartado, amplio apartado de remo. Lo hacemos con el equipo juvenil masculino del Club de Remo Valle de Camargo, que es campeón regional de Cantabria de remo olímpico, modalidad 4, scull. Va a entregar Nieves Portilla a estos campeones que, sí, ahora veo, se están acercando ya a nuestro escenario. Bueno, pues después de tanto remo, de tanto galardón, Paco, vamos a relajarnos un poquito ahora con otra nueva actuación de la Escuela de las Niñas, de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica, y en concreto con tres integrantes de esta escuela, que son Ana Pérez, Paula Martín y Paula González. Pero vamos a repetirlo otra vez, porque como está todo el mundo muy contento con los galardones, que yo lo entiendo, pero hombre, siempre a nuestras queridas amigas artistas hay que recibirlas con un fuerte aplauso y repitiendo el nombre del trío. Ana Pérez, Paula Martín y Paula González. Ahora sí, con la música de Gris. Gris. Bueno, pues hemos disfrutado con este trío de gimnastas para darnos paso ahora, sirven para darnos paso ahora a los deportistas que queremos destacar a nivel regional y nacional. Vamos con remo de nuevo. Tiene muchísimos premios en diferentes categorías y niveles. La persona que vamos a galardonar es deportista del Club de Remo Valle de Camargo. Ha sido tercer clasificado en el Campeonato de España de remo ergómetro en la categoría cadete. Se trata de Michel Jesús Abdelaoun Jafar, que pedimos que se acerque por aquí.
Va a hacer entrega del galardón Jorge Crespo. Enhorabuena. Diploma y galardón acreditativo especial de esta 26ª edición de la Fiesta del Deporte Ayuntamiento de Camargo para una primera clasificada de la Copa Europa Parejas Artístico Alevín, estamos en patinaje artístico, segunda clasificada del Campeonato de España de Parejas Artístico Alevín. Es Sara Villacorta Gutiérrez, galardón que entrega el concejal de deportes del Ayuntamiento de Camargo, Gonzalo Rodeño. Y ahora lo que vamos a hacer es entregar los galardones de los equipos destacados a nivel regional nacional. Y vamos con pádel, el tercer clasificado del Campeonato de España, primera categoría de menores. Es el equipo infantil del Club Parayas. La alcaldesa de Camargo, Esther Volado, va a entregar este galardón a esa representación o al equipo completo de infantil Club Parayas. Con un fuerte aplauso, por favor. Pues vamos ahora con pádel, el equipo junior del Club Parayas, que ha resultado ser tercer clasificado en Campeonato de España de primera categoría menores. Se acercan por aquí, por favor, ese equipo junior del Club Parayas. Pádel, hace entrega del galardón Eugenio Gómez. Ese diploma y el detalle al equipo junior del Club Parayas. Un aplauso. Vamos con bolos. Equipo campeón de la Copa Presidente de Cantabria, campeón de la Copa Federación Española de Bolos, tercer clasificado en la Liga de División de Honor de Bolo Palma. Es el equipo de la Peña Bolística Muriedas Puerta Roper, galardón que entrega el concejal del Ayuntamiento de Camargo, Ángel Gutiérrez Mazuelas, a esa representación, a ese equipo de campeones de la Peña Bolística Muriedas Puerta Roper, por favor, con un fuerte aplauso. Enhorabuena, vamos a seguir con los deportistas destacados a nivel nacional e internacional. Y hablamos para ello de atletismo. Tenemos a toda una campeona, que ha sido campeona regional de lanzamientos largos de invierno, la campeona regional también de lanzamiento de peso juvenil, de lanzamiento de disco juvenil, subcampeona de España de lanzamiento de disco juvenil y certificada por el Consejo Superior de Deportes como deportista de alto rendimiento. Hablamos de Lorena Echevarría Olla, que se puede acercar ya por aquí al escenario. Enhorabuena. Le va a entregar la distinción Gonzalo Rodeño, el concejal de Deportes.
Bueno, yo creo que estamos ajustándonos al guión seguro, pero también al tiempo previsto. Y estábamos hablando de más o menos hora y media y por ahí va a estar, más o menos, porque en realidad nos quedan dos premios nada más. Bueno, dos premios y una actuación. Señor Rassi ya ha estado en Cuba, está un poco tenso. Campeón. Digo que son dos todavía los galardones que nos quedan. Y este en concreto es de deporte adaptado, estamos hablando de un diploma y el galardón acreditativo original para esta fiesta. Es un deportista de atletismo adaptado a personas con discapacidad física leve, primero en el Campeonato Autonómico de Cantabria de lanzamiento de peso, disco y jabalina, segundo en el Campeonato de España de lanzamiento de peso y disco, primero y campeón de España de lanzamiento de jabalina, galardón que va a entregar la directora general de deporte del Gobierno de Cantabria, Zara Usurguía, a Miguel Bárcena Velasco. Y vamos a aprovechar, antes de que se entregue el último galardón, para recordar a todos aquellos galardonados en esta fiesta esta noche que hay una fotografía, yo creo que la más importante, la fotografía de grupo, de equipo, con todos los premiados y todas las autoridades presentes. Esa se realizará dentro de nada. Tendremos una última actuación de las alumnas de rítmica y después tendremos ya esa fotografía final. Pero vamos con ese último galardón, Nines. Pues sí, un último galardón con el que vamos a cerrar ya esta noche y que es un deportista que todos conocemos muy bien, sobre todo desde pequeño. Deportista de la Peña Bolística Puerta Roper, el año pasado consiguió ser campeón de la Copa Presidente del Gobierno de Cantabria, consiguió el campeonato del Torneo de Maestros, componente además de la Selección Española de Bolos, consiguió el Campeonato de España de Primera, categoría por parejas y campeón de España de primera categoría. Estamos hablando de Rubén Ayamanero, que pedimos que se acerque ya por aquí el escenario, le va a hacer entrega de este galardón la alcaldesa de Camargo, Esther Volado. La última actuación. Es un quinteto, vamos a seguir manteniendo la música muy conocida de la banda sonora original de la película Gris y sirve como broche, como cierre de esta fiesta, pero también de las actuaciones de las alumnas de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica con María José Delgado, su profesora, como siempre, muy pendiente de que todo salga a la perfección. Nuestra enhorabuena también a la profe. Después, como les decíamos, la fotografía final. Pero ahora vamos a ver esa actuación cargada de ambiente musical de Gris. Together, like grandma, mama, mama, ding-a-ding-a-ding-a-dong, remember forever, shoo-bop, shoo-bop, what do you
Bueno, estupendo ese quinteto, ¿verdad? De gris. Enhorabuena. Estupendas las alumnas, como siempre, de la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica. Alcaldesa de Camargo, directora general, concejales y concejalas, miembros de las juntas vecinales de nuestro ayuntamiento, clubes, participantes. Ha sido un placer estar aquí esta noche. Por cierto, por si no quedó claro al principio, Nines Gómez, ¿eh? Quede claro. Sí, muchísimas gracias, Nines. Un placer estar aquí contigo. Y nada, fotografía final con todos los premiados y todas las autoridades. Popular Televisión, próximo martes, 10:30 p.m, porque alguien se lo habrá perdido, no ha podido estar con nosotros, pero lo puede ver en pantalla. Ha sido un placer, muchísimas gracias, muy buenas noches. Por favor, galardonados, si son tan amables, vayan subiendo al escenario. Galardonados y autoridades, muchísimas gracias.
bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race. But committed no crime,
tune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I'm gonna lose. Bueno, pues llega la hora de despedirnos. Tras haber visto y haber disfrutado con esta gala del deporte de Camargo, con toda esa juventud, bueno, pues disfrutando con ese palmarés que tienen la mayoría de ellos envidiable, vamos a cerrar esta gala con la directora general de deportes del Gobierno de Cantabria, con Zara Usuguía, que me imagino que, bueno, pues una gala más en esta región de Cantabria tan pequeñita pero con tan buenos deportistas, Zara. Bueno, una gala más, pero yo creo que para mí, sin desmerecer a las demás, una de las importantes, ¿no? Siempre que vengo a Camargo, la verdad es que Camargo es decir deporte, ¿no? Tiene, como dices, muchas modalidades deportivas. El ayuntamiento siempre ha estado detrás respaldando todas las actividades y yo creo que es un placer estar aquí y ver todo el nivel que hay en Camargo. ¿Cómo ha sido el año a nivel regional de los deportistas de élite y de los más pequeños ahora? Pues el año, en resumen, con mucho trabajo, como siempre, mucha responsabilidad, pero con grandes satisfacciones, ¿no? Como digo, el deporte, tanto en Camargo como en Cantabria, goza de muy buena salud y a la vista están los éxitos de todos nuestros deportistas, y yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, ¿no?, en esas líneas que tenemos marcadas del deporte femenino, deporte con discapacidad y deporte base, que yo creo que es lo que tenemos que seguir reforzando y trabajando en ello. Así que nada, un placer, aunque haya mucho trabajo, siempre es un placer llevarlo adelante. ¿Siguen demandando los municipios más instalaciones deportivas?
Bueno, quizás ya saben cómo está la situación económica en Cantabria y en el resto de España, y ya no reclaman tanta instalación nueva, sino sí reparación y reposición de lo que tenemos, que yo creo que es a lo que podemos acercarnos ahora y lo que tenemos que tratar de salvaguardar. Zara, desde tu puesto de directora general de deporte del Gobierno de Cantabria, ¿manda un mensaje a esa juventud que todavía no le ha dado por hacer deporte? Bueno, pues yo lo que les diría es que se acerquen cualquier día a cualquier pueblo de esta comunidad, al suyo, que en todos hay actividad deportiva y que el día que empiecen a practicarlo no van a poder salir, porque el deporte es algo que engancha y desde luego que, como siempre digo, te educa para la vida. Yo creo que los ciudadanos que hacen deporte se les nota y que es muy sano y muy saludable y da muchísimos valores que no tendríamos de otra manera. Pues efectivamente, da muchos valores, el deporte, salud, y con las palabras de Zara Usubía ponemos el punto final aquí desde este Centro Cultural de la Vidriera, donde les hemos ofrecido la 26ª edición de la Gala del Deporte de Camargo. Muchísimas gracias por su atención, que tengan ustedes un feliz descanso.